Eh, en definitiva es una medida que eh, ataca la inmersión lingüística eh, puesto que los tribunales han declarado claramente de, de una manera taxativa ¿no? que el sistema de inmersión lingüística es contrario al espíritu y la letra de la Constitución. El único eh, sistema eh, legalmente aceptable, constitucional, es el sistema de conjunción lingüística o de bilingüismo integral, por lo tanto estas esta, resoluciones judiciales van en el sentido ¿no? de hacer de declarar ¿no? de, de... Restar vigencia a un sistema, el de inversión lingüística, que es contrario a la Constitución, porque es lesivo de derechos y libertades fundamentales. Lesivos, en primer lugar, del derecho de educación de los escolares. Los escolares en Cataluña tienen derecho a recibir la enseñanza en ambas lenguas, una enseñanza bilingüe. No existe, dice, además, estas resoluciones, estas diez resoluciones judiciales, un derecho de los padres a optar eh, por la una de las dos lenguas, sea esta el catalán o el castellano. Y el sistema vigente de inversión lingüística es una imposición por parte del poder político, del gobierno catalán, eh, de una cosa que es atentatoria contra la Constitución y contra los derechos más eh, fundamentales.